Muy buenos días República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva y presente edición de su espacio Mañana Deportiva por esta CDN, lo mejor a través de tus oídos, CDN Radio 92.5 FM para toda la República, 89.7 para la región del Cibao, 89.9 para la región del Este, muy específicamente Punta Cana. A Dios las gracias que nos concede la dicha de estar aquí trabajando con todos ustedes y para todos ustedes en este espacio que ya tiene una década y un lustro Mañana Deportiva. Dilcio en los controles televisivos, Alexis, el director histórico, el jefe de ese colmadito ahí, aunque Dilcio quiera venir y que a poner orden y a dar órdenes. Alexis es el jefe de ese colmadito ahí, de ese mostrador, lo dice Albanel y familia, ay, que es mi hermana, ay, la soldadita. Ah, pues ya. Mi ya. Hermana, la soldadita. Pues ya. Sí. David Terrero está con nosotros. El ingeniero Díaz tiene una asignación especial. Nuestro compañero Jansen Pujols está de vacaciones. Último programa del 2022. Se fue esto, señores, como un mavi de limón cuando usted tiene mucho calor, como dicen ustedes, Alexis, allá, mucha calor. Los buenos días a David Terrero, ese príncipe, el rey de reyes. Buenos días, David, buenos días. Sí, claro, el rey David, el rey David, por supuesto. Duro. Buenos días, señor Satoshi Terrero, señor Dilcio, señor Alexis Rojas. Buenos días a toda la amable audiencia ya en este 30 de diciembre. Qué bueno que Dios nos ha permitido estar con ustedes y, por supuesto, llegar a este día del año, llegar a este penúltimo día del año, a nuestra última jornada del año como programa. De verdad que estoy bien contento por este privilegio que Dios nos ha dado. Ingeniero Díaz, sabemos que está escuchando. El hombre trajo una 12 pulgadas, así que pónganse en eso. El hombre vino hoy con la data. No, pero esa es la mía. Setiao. El hombre no está en eso, ¿no? El hombre no está en eso. Señores, murió lamentablemente iniciar pues el programa con una lamentable noticia. Héctor o Edson Arante do Nascimento, Pelé, mejor conocido como Pelé. Así que Edson Arantes do Nascimento, brasileño, murió a los 82 años de edad. Recuerden que para 2021 le detectaron un cáncer. Sí, tenía rato. De colon y eso. Entonces en septiembre, finales de septiembre pasado, lo internan porque le querían cambiar como el tratamiento, el tratamiento este del cáncer. Sí, y la quimioterapia, porque no le estaban dando resultados según los médicos y también de acuerdo al parte médico del hospital, un hospital israelí o israelita, pues ellos dijeron que también le estaban tratando complicaciones por COVID-19, por una infección de COVID-19 que anteriormente había tenido, pero ya tenía un mes interno, porque fue a finales de noviembre, lo ingresaron y estaba ahí. De hecho, vio el mundial desde allí. Sí. Se pasó la Navidad allí con toda su familia. Su familia fue el día de Navidad, el día de Nochebuena, y se la pasó con él. Él, de hecho, estuvo apoyando a la selección de Brasil, porque no ganó el mundial y le dio todo su apoyo a pesar de la derrota. Estamos hablando de un tipo que ganó 3 mundiales, ver a un rey considerado para muchos. Así le llamaban. El mejor jugador del fútbol. Recuerden que ganó los mundiales del 58, el mundial del 60 y el mundial después, una década y algo después, de 1972. De hecho, 58, 62, 60, 62 y 70. Y 70, o sea, así. Entonces, pues 48 títulos. 48 títulos, 1000 y pico de goles, Alexis Rojas. 6 veces máximo goleador. Sí, ese tipo era candela en el campo. Y de hecho, lo más importante, que fundó el Jogo Bonito. Sí. Como le llaman al Juego Bonito de Brasil. El Jogo Bonito de Brasil fue precisamente esta, una figura de principalía. Así que ahí está, 1283 goles metió Héctor o Edson
Arante do Nascimento. Así solo lo conocen, de hecho, allá en Brasil. Sí, claro, claro. Eso es correcto. 6 veces máximo goleador, 3 veces campeón del mundo. El Meister del Brazilian, que eso es básicamente un premio otorgado allá, pues 6 veces. El Brazil Meister, Meisters le llaman a ese premio. Eso es básicamente el mejor. Sí, exacto. El MVP. Exacto. El mejor jugador de esa área. Y pues 2 campeón de la Copa Intercontinental. Un premio al jugador más joven, al mejor jugador joven en el 58. Eso fue la Copa Mundial del 58. Subcampeón de la Copa América. Jugó toda su carrera en el Santos de Brasil, que es un equipo también muy carismático. Tradicional. Allá, y si David, si nosotros nos ponemos a leer ese palmarés, no vamos a acabar. Terrible. Vamos a usar 2 horas porque la verdad es que es un grande. Yo creo que todo se resumen con los 3 títulos del Mundial. Suficiente. Yo creo. Hay mucha gente que se retira sin un título y este señor pues ya ganó, como habíamos mencionado, 58, 62 y 70. Básicamente que en menos de 20 años el tipo se mete en 3 mundiales. Gana 3 mundiales, que eso es algo sencillamente bárbaro. Eso es correcto. Para muchos el mejor, para otros el segundo mejor en la historia, para otros el tercer mejor, debido a que Lionel Messi pues gana el Mundial reciente. Yo creo que él debe estar entre 1 y 2, honestamente. Yo sé que eso es la discusión de nunca acabar sobre quién es el mejor, sobre quién es el otro. El problema es el tema de las generaciones, ¿verdad? Eso iba a decir. Eso nunca se va a acabar. Yo siempre he dicho, Aleti, desde que comenzamos Mañana Deportiva, que yo nunca he visto un seguidor de Jordan arrepentido. Así como dice que no hay gente, tú sabes, aquello de que se arrepienten, que se devuelven. Yo nunca he visto uno de que, wow, yo estaba equivocado. Tú, amigo mío, fulano de tal, me diste a entender que ciertamente el mejor es LeBron. Exacto. O, mira, yo estaba equivocado. Duré 20 años perdido porque creía que Baby Ruth era el mejor. Y no, creo que es lo que tú dices, Barry Bonds es el mejor. Y así nos vamos a los deportes vamos a encontrar ese tipo de discusión de nunca acabar y caerle atrás a esa parte, definitivamente que hasta cierto punto resulta cansona, porque que no hay elementos nuevos que tú puedas traer a las discusiones Yo creo que la discusión sobre quién es el mejor en cualquier ámbito es tan relativo como la contemporaneidad de quien discute. Relativo. O sea, sí. Porque a nadie, mira, al que vio a Chilote jugando, a nadie le quita de que ha sido el mejor jugador de la saga. Aleti. Pero el que vio a Luis Polonia tampoco, porque es lo que se le queda, lo que vio. Cuantitativamente, tú puedes decir que Bill Gates, por ejemplo, por mencionarte un nombre, o el difunto Paul Allen, por mencionarte un nombre, o este muchacho, el de ¿cómo que se llama? El de Amazon. El de Amazon, Bezos. Tú puedes decir, ese tipo es el mejor, porque, o sea, el que más tiene dinero. Sí. Tú puedes decir eso porque ese dinero está ahí, se cuenta. Los números. Lo otro es apreciación, lo otro es percepción, lo otro es subjetividad, lo otro es generacional. ¿Cómo enganchó en el corazón claro, del que lo vio? Claro, pasional. Exacto. Generacional, subjetividad. O sea, tiene muchos elementos intangibles que no hay forma de medirlo, porque lo que para mí es 10, probablemente para David es 7. Entonces yo creo que enfrascarse todos los días, diariamente, es una guerra en ese sentido. David, estoy como preclaro. ¿Usted sabe por qué fue eso? Claro, ya, pasé, claro. Mandé a buscar y está ahí ya. ¿Qué? Sí, lo mandé a buscar. Dilcio, mándalo a buscar. Está en el otro... Sí, simplemente mandé a buscar unas tostaditas francesas de Wendy's. ¡Ay, sí, mamá! Los French Toasted de Wendy's, que están disponibles de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana. Recuerden que son, pues, crujientes tostadas francesas servidas con un rico syrup suave por dentro y crujientes por fuera. Usted puede ir a Wendy's desde las 7 ya hasta las 10 y media y estará disfrutando, gozando, alimentándose, llenando su barriga en buen dominicano con estas deliciosas tostadas francesas. Así que el desayuno perfecto para que tengas un buen día. Solo
en Wendy's. Sí, señor. Bueno, y entonces, después de lo de Pelé, lamentablemente hubo pelota de invierno. Vi a David ayer ahí en la conferencia de prensa post partido, después de la victoria 7-4 de los Tigres del Licey frente a las Estrellas, y otra blanqueada más de las Águilas, que de repente son los reyes de las blanqueadas. A favor a última contra. A última hora, sí. Sí, porque se han dado 5 blanqueadas con esta. Sí. Y ellos han participado en todas. Uh-huh. Han recibido una y han dado 4, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así que un tukiti-takiti para los fanáticos, para los aguiluchos, y un tukiti-takiti para los Tigres del Licey, que están niveladito en la primera posición del round robin. Alexis Rojas viene. Mañana Deportiva. Bueno, estamos de regreso a su espacio Mañana Deportiva, después de los correspondientes tukiti-takiti para los liceístas y para también para los aguiluchos, que tuvieron destacadas actuaciones. ¿Y cómo es, Alexis? Sí, sigue la guerra y ya usted sabe, todo está polarizado. Uh-huh. Óyeme, qué temporadaza. Yo sí me la he disfrutado. Increíble. Especialmente con lo que he visto fuera del campo. En el campo ha sido una locura, pero fuera de allí, con la gente que está de espanto y brinco, la gente de todos los lados, especialmente de los dos equipos, ¿verdad? Que tienen la mayor cantidad de fanáticos, pero la verdad que ha sido un deleite. Ayer, bueno, el día 2. El día 2. Sí, iniciando, o sea, reiniciando sí, la. Sí, el día 2 en el Quisqueya. Correcto. Y luego se van al Cibao. ¿Qué le pasó a César? Que ayer tuvo una salida corta, lo vi que por lo menos dio la cara. Sí, ¿verdad? No. Bueno, él no estuvo en su noche. Porque no, es que dio le la cara. Al final hits. Estuvo en la rueda de prensa, lo que indica que se quedó en el partido. Claro. Es un tipo que salió en el segundo episodio. Mm. En el segundo episodio, Alexi. Okay. Sí, porque le hicieron 4 carreras, 3 de ellas limpias. ¿A quién? ¿A quién? Ay, no, no. ¿A César Vélez? No. ¿Cuántas fue que le hicieron? No, una sola, en 5 entradas. Oh, pero el Boss Score dice que le hicieron 3. No. Ese fue quizás el primer partido. No heredó. ¿Cuánto fue que pasó el juego de ayer? No. Bueno, no heredó corredores. No. Fue una sola carrera en 5 entradas. No, el Boss Score de Major League dice que fueron 3. Pero bueno, no vamos a entrar en discusión con esto. Simplemente no tuvo en su noche. César, que por ejemplo el Boss Score del Caribe dice que permitió 9 hits y una carrera. Eso es correcto. El Boss Score de MLB dice que permitió la cantidad que yo había señalado, 4 carreras, 3 de ellas limpias, de acuerdo a lo que está en mlb.com/las menores. Pero bueno, sea cual sea, no tuvo una buena actuación César en el día de ayer, pero contó con la ofensiva de los Tigres del Licey, que pues estuvieron, lo que pasa es me equivoqué yo, porque el Valdés Philip fue el de las Estrellas, así que corrijo el dato, ¿verdad? El Valdés, que de las 3 carreras, 4 de ellas en sentido general, 3 carreras limpias, fue Philip Valdés, que fue el abridor de pues los de las Estrellas Orientales. Y ayer entonces César pues estuvo teniendo una actuación más que decente, a pesar de que laboró 5 entradas, también corrigiendo ese dato, de 9 imparables y 7 ponches. Dejó su promedio de carreras limpias permitidas en 2.45. y David le preguntó ayer que si el tema del premio le afectó, y él dijo que no, que eso sí le afectó a mucha gente. Sí, la verdad que es muy provocador, César. Él no está le muy, gusta. Honestamente, como, él no está muy contento, porque en varias ocasiones él se refirió como que hay mucha gente dolida con el premio en la rueda de prensa. Él no está muy contento con las palabras. Eso no lo puede controlar. Lamentablemente. Y él no está muy, muy contento. Eso de no lo puede controlar, César. Eso no lo puede controlar, César. Qué raro que hizo, pero esa parte que yo vi que tú publicaste fue precisamente
en la cuenta de Instagram de Mañana Deportiva. Él lo dice como riéndose y como bufeándose, y mucha gente que estaba en la sala se escucha que se rió. No, y lo digo porque en varias ocasiones él hizo énfasis en lo mismo, claro que sí. Y él no está muy bien. Pero que eso él no lo puede controlar. Lamentablemente. Eso no lo puede controlar. Es raro que se haya referido a eso. Bueno, yo lo veo contestando. Tú sabes, yo siento que todo tiene un límite. Si bien nosotros le preguntamos acá en Mañana Deportiva que él se metió en el juego, tampoco tú puedes caer muy hondo en ese juego, porque te metes en un bache que no va a poder salir. Y eso afecta muchísimo. Exacto. Y ya mira como tú lo estás diciendo, que visiblemente se vio afectado. Exacto. Y el hecho de que lo haya mencionado un par de ocasiones te está diciendo que lo está trabajando mentalmente. Otra cosa hubiese sido que él cierre esas redes y no lea nada de todos los comentarios. Lo que yo le puedo aconsejar. Porque yo vi, por ejemplo, que le contestó al periodista Iván Ramos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que algo, yo creo que tú no puedes llegar hasta ahí. O sea, no es una normalidad, tampoco es una violación flagrante, vamos a decir así, a la ética, ni nada por el estilo, ni un código moral no escrito, pero yo creo que siempre hay que estar por encima. O sea, yo quisiera responder muchas cosas que yo veo ahí que no tienen asidero, ningún asidero. Fuera de lugar, eso es así. Ningún asidero, pero yo tengo que, pues, básicamente observar un código de ética que no me permite estar en las redes sociales tocando ciertos temas. Sí, hay bolas que hay que dejarla pasar. Hay bolas que hay que dejarla pasar. Casi todos los picheos. Entonces, que él se haya metido ahí y haya llegado a ese punto, yo creo que ya ahí hay problemas. Ahora, porque es chulo el tema de Luis Polonia y cosas. Pero no te conviertas en un esclavo, César, mi amigo, de las redes sociales, que abre las redes solo para leer y ver. Óyeme, ahí tú te vas a encontrar de todo. Fanáticos, basura, no fanáticos. Y gente flores. Y gente que lo que, no estoy diciendo que sea el caso de Iván Joel, porque sé que no fue así. Pero gente que solo va a publicar algo sobre su persona para buscar una reacción. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que estar, como mencionamos con el caso de Víctor Liz, fue, de Víctor Liz o de Eloy. Sí, Eloy, que publicó algo en Instagram. No, como el tema es exacto, hay que estar por encima de eso. Un profesional debe tener un comportamiento totalmente distinto a un profesional de la comunicación y un comportamiento totalmente distinto a un profesional fanático. Eso también hace. Porque hay fanáticos profesionales, claro, pues, como decía la promoción. Entonces, si él cayó ahí, difícil eso. Difícil, ¿tú sabes por qué? Porque él es un lanzador de primer nivel aquí y está metido en el ojo del huracán siempre, en el concón, entonces se va a exponer más de la cuenta. Y que eso consume, emocionalmente eso consume, y para, como bien dice Satoshi, para un lanzador de principalía no les conviene tener esa distracción, y lo recomendable, como hacen algunos jugadores de la NBA, es que adiós redes sociales, hablamos cuando termine el round robin o la final, que está en todo su derecho de ver y responder, sí, pero una cosa es lo que yo tengo derecho, otra cosa es lo que me conviene, todo es lícito, pero no todo me conviene, como bien dice hasta la propia palabra. O sea, creo que hay que manejar eso. De hecho, le pregunté porque desde que inició el partido estuvo en problemas, envasó un total de 12 corredores ayer, tanto por imparables como por bases por bolas, 3 bases por bolas otorgadas, 9 imparables recibidos en 5 entradas. Él mismo también dijo, yo no estuve en mi noche. Hay que darle mucho crédito, pues, a lo que fue el autorrelevo. Se la pasó las 5 entradas en lo mismo. O sea, hay que destacar, si bien no estuvo en su noche, pero también hay que pues destacar esa parte de lo que es el autorrelevo, lo que fue el autorrelevo. Luis Alberto Bonilla también se metió en unos problemitas y salió de ellos. Es decir, que el picheo de los Tigres del Licey, más allá de las 4 carreras limpias permitidas, claro, se supo sobreponer a las adversidades que enfrentó ayer. Jairo Asensio de 1, 2 y 3 en el noveno. Sí, de 1, 2 y 3. Hoy un día como hoy yo quisiera que alguien me llame y me diga, wow. No, ese es el problema. Tú sabes, por eso es que yo siempre salgo al frente. Porque yo soy muy amante de la coherencia, o por lo menos de acercarme a la coherencia y a la justicia. Hay que, personalmente tengo un sentido muy claro de lo que es justicia y evidentemente de lo que es objetividad.
Pero un día como hoy yo me conformo con una llamadita a crédito a Airo que lo hizo bien. Y ahí mañana entonces falla y le da. Claro. Y yo no te voy a decir nada. Cuando no te está voy a decir bien, nada. Cuando está bien, está bien. Cuando está mal, sí, está mal. Sí, eso es coherencia lo que yo pido. Porque Airo no es amigo mío, ni familia mía. Yo lo que sé que es un gallardo. Yo lo que sé que es un guerrero. Y lleva los últimos. Y maltratado. Y me parece por que los propios liceístas en los últimos años. Y es el líder de salvamentos. Y eso es así. Y me parece que ha lanzado los últimos 4 partidos por el Licey. Pero que David. Pero, ah, o pero sea, es que tú no. No. ¿Tú quieres que yo te recuerde el comentario que hice? No. David, no, es que. No es que lo digo, porque ha lanzado en varios partidos consecutivos. Claro. Y aún antes del día libre. Claro. Pues también lanzó. En este estrecho de 4. Porque fueron 4 consecutivos. ¿Cuándo lanzó? Yo creo que los 4. Déjeme ver. ¿Tú me entiendes? Entonces. Sí, en los 4. Déjeme. 4. Entonces, Dilcio, eso tú tienes que respetarlo, Dilcio. Porque que ahí yo veo ahora mismo la saltadera. La saltadera, Dilcio. Yo veo ahora que se va fulano, que se fue esto. Ya se está dando lo que nosotros habíamos hablado. Es muy difícil aquí analizar un juego de pelota, un campeón. De verdad, es muy difícil. Por todos los elementos que yo en algún momento cité. Uh-huh. Especialmente las ausencias, o vamos a decirlo así en el buen sentido de la palabra, las deserciones. Sí. Ahí están los equipos frenando a los jugadores del Ñango, como dicen. Ahí están, tú me entiendes, míralo ahí. Ahí están los tipos, no, este no puede lanzar hoy, este sí. Ah, no, pero Jairo está todos los días. Ah, no, pero Raúl Valdés está todos los días. ¿Tú me entiendes? Por eso los grandes gerentes hacen mucho énfasis en que se necesita pelotero de esta liga. Claro, claro. De esta liga. Son buenos esos, los nombres. 200 de Jairo Asensio, mi hermano. Un dato que va a salir hoy en el boletín Lidón, 200 de Jairo Asensio, wow, en todas las etapas. Eso es mucho. Alexis, tú no me vas a respetar a un hombre que tiene 200 salvamentos. 200, Alexis. Con el agua al cuello no, son 200. Pero respétame aunque sea 150 de eso. Si tú no me quieres respetar 200, respétame 150 de eso. Tú, hermano, pero venga. Caramba. Y entonces, la oposición de por vida le batea 216. Imagínese usted. 216 de por vida la oposición. Promedio de carreras limpias de por vida en 312. Usted dice si es bueno o si es malo para un cerrador. Pero estamos hablando de por vida. 312 de por vida. Repito, la oposición 216. 200 salvamentos. Estos datos, repito, extraídos del boletín Lidón. Y por supuesto elaborado por el super profe Elwin duro, Peña, que está duro, siempre trabajando duro, tipo profesional, objetivo, pero sobre todo un tipo dispuesto a trabajar. Entonces, salvó Jairo, señores, salvó Jairo, y de una llamadita, yo la cojo ahora mismo, David. Ahora mismo, uno que me. El no, mismo que llamó pueden, ayer. Pueden salir. El algunos, mismo que llamó ayer. Algunos con una falsa humildad y que para darle crédito ahora. Pues no han llamado nunca. Para coger el view, David. Claro. Para claro, coger el view. Pero yo sé. Pero yo sé. Ahora mismo yo lo llamo. Hay que dárselas a Toki, David. Mira. Adelante, buenas. Buen día, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Ah, no, este no es sonido. No, él fue que llamó de la administración. Sí, es algo real. No, yo no he llamado para atacar todavía. No, para atacar no, para administrar a Jairo, que eso es correcto. El problema es hay a quién poner. Génesis Cabrera, de hecho, lo pararon. Y no se fue ya. Exactamente. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Es que como Jairo lo salva, nadie quiere que lo salve, y tú me excusas. Ah, lo salvó, ok, pero así nadie quiere que lo salve. Acuérdate la vez que este muchacho, el de Detroit, salvó como 40, creo que fueron. Sí. Ok, pero mi amigo, busca otro cerrador que haya sido, que haya salvado más juegos que él en la temporada, de cualquier otro papi, equipo. Pero no podemos vivir del que fue. Mira, yo ahí voy a respetar algo. Yo prefiero que me hagan una buena comida, aunque sea en 2 horas, que comerme una mala en una, que me haga daño. ¿Cómo es? Prefiero comerme una buena comida, o sea, algo que me haga bien en 2 horas, a una que me la hagan al vapor y que me haga daño en una. O sea, ¿para qué yo quiero uno
que no me dé tembeleque en el famoso noveno inning y que termine perdiendo el partido y que Jairo Asensio me envase dos y que lo termine salvando. ¿Me entiendes? Claro. O sea, yo ahí respeto las posiciones y yo estoy de acuerdo de que no es el lanzador más efectivo, no es Mariano Rivera, no es Billy Wagner, no es Trevor Hoffman, pero lo salva. ¿Qué hacemos? Pero lo salva, Alessi, ahí están los números. Pero es que yo no, al final no es eso lo que se computa y lo que se quiere y lo que se busca. Al final el resultado no es exitoso. Que lo salve. Óigame, con el agua el cuello no lo salva. Viajar y no disfrutar del camino. Cuando tú vas a viajar a Pedernales, tú tienes que disfrutar el camino. Óigame, es la Alessi, porque yo me paro en Villa Miriam, en Los Patos. Pero ¿tú me entiendes? O sea, hay que disfrutar el camino. Ah, no, este tipo quiere llegar. No, espérate. Apágate y vamos. Espérate. Pero bueno. No es la manera que ningún equipo quisiera, pero los salva. Fuimos por lana y salimos trasquilados con ese amigo que creímos que iba a... Sí, porque creíamos que el amigo iba a decir que crédito a Jairo, el mejor. Así como quiere yo, como quiere, malo. No dio hora negra. El problema es que a ese mismo amigo yo le llamo. No lo emplazo, le solicito encarecidamente que me mencione dos tipos, o tres, o cuatro, o uno, que puedan tomar el rol, el papel de Jairo. Y que no tengan ningún tipo de limitaciones, bueno, ningún tipo de restricciones. Que me busque, por favor, en el roster. Si quiere, le mando el roster de reserva del Liceo. El único que pudiera medianamente es J.C. Mejía. El único que medianamente. Y creo que lo han colocado en el noveno inning y no ha resultado. Pero vamos a preguntarle a Offerman o a Audo cómo está de limitaciones de entradas, uh-huh, o de lo que sea. O si está saludable. O si el tipo mentalmente tiene el setup para entrar en el noveno. Ese es el tema. Hay un sinnúmero de elementos ese que el entran en el juego. Ese es el tema. Pero bueno, la gente no quiere entender eso. Yo tampoco soy profesor para dar una cátedra o explicar aquí, ¿verdad? Aquí somos todos adultos y se respeta evidentemente la posición de cada quien. Uno siempre quiere un poquito de justicia, de objetividad, pero eso es mucho pedir. Además, estamos en Navidad y no hay que pelear para nada. Último día del programa, así que muchas gracias a ese amigo que llamó, sí, señor, y que dijo lo que él quería decir, que eso es importante, que aquí no se le cambia la opinión a nadie ni se coarta la libertad de nadie. Mi amigo, vuelva a llamar ahorita en El Soberano Opina. Recuerden, las informaciones en Mañana Deportiva llegan a ustedes cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles están diseminadas, distribuidas en toda la geografía nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. En Farma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento todos los días y todos los medicamentos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en @FarmaExtraRD. Dilso tiene problemita con su volteo, sí, porque Dilso tiene una voltilla, sí, una flotilla de volteos, claro, pica. Entonces, Dilcio, para que no cojas lucha buscando la pieza adecuada, ideal, buena, usada para tu vehículo de marca japonesa, pues sencillamente vaya, diríjase a Repuestos El Rubio. En el kilómetro 28 de la autopista Duarte, usted va a encontrar un variopinto de piezas usadas para sus vehículos japoneses. Inu, Daihatsu, Mitsubishi, en fin. Todo lo que se haga en Japón, todas esas piezas están en Repuestos El Rubio en el kilómetro 28 con las atenciones del querido Rubio Rosa. Y mire, recuerde también... Una preguntita. Usted vio de que un tipo ahí quedado entrando aquí. ¿Qué? Sí, cuando yo llegué estaba ahí, sí. Ay, pinchado. Sí, pinchado, ahí está el turno de juego. Pinchado. Con N. ¿Verdad, Alessi? Eso no se usa, Dios mío. Vaya GG Motors, amigo. La goma y el tubo de los dominicanos. Deje de pasar lucha. Esa goma
requete emparchada. Visítenos, sí, en las instalaciones de G&G Import para todo el país, además de que somos, pues, distribuidores de las piezas Hout y Hout Limit. Deliciosos platos de jamones sin dubeca para unir y compartir, pero sobre todo para disfrutar, para ti, para él, para toda la familia, todo con jamón Indubeca, todo, absolutamente todo, sabe mejor. Indubeca, orgullo dominicano. Dale el toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toasted de Wendy's. Deliciosas tostadas francesas cortadas a mano, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un rico sirop. Disponibles de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y 30 de la mañana. Los sábados y los domingos estamos de 7 a 11, un poquito más para que usted pueda disfrutar en familia del sabor que solo está en Wendy's. Pruébalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. Un fuerte abrazo a nuestra gente de Juancito Sports. Sí, que es una banca para fans. Síganos en todas nuestras redes sociales como @rdjuancitosport. Además de eso, en Instagram estamos específicamente como juancitosport.do. Usted puede ingresar también a www.juancitosport.com.do. Ahí encontrarás informaciones, resultados, líneas en tiempo real. Juancito Sport es la banca de mayor prestigio en todo el país. Presenta en Mañana Deportiva los resultados. Baloncesto de la NBA, Mañana Deportiva. Indiana Pacers con Tyrese Haliburton a la cabeza, 135-126 sobre Cleveland Cavaliers, 121-113 Charlotte Hornets sobre Oklahoma City Thunder, 119-106 Memphis sobre Toronto, 116-110 Boston Celtics con los Jays a la cabeza, derrotaron a los Clippers de Kawhi Leonard y el señor Paul George, 122-115 San Antonio Spurs sobre New York Knicks y 129-114 Dallas Mavericks sobre Houston Rockets. Mañana Deportiva. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. El Mega Chance.